Señores, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar este programa hablando directamente del tema de los patovicas en la provincia. Se ha reglamentado la ley por la cual esta actividad a partir va a tener un nuevo esquema, tanto en el fútbol como en los espectáculos, fundamentalmente en el tema nocturno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, Germán. Gracias por la invitación. Nosotros conseguimos, gracias al brego del sindicato, hablar con muchos legisladores, que se reglamente la ley acá en la provincia. Bien. Florencia Bursaque, lo presentamos al invitado, por favor. Sí, Germán, cómo no. Muchas gracias. Muy buenas noches. Estamos con el licenciado en Ciencia Política, Franco Baigorria Vega. Franco, aparte de esta tarea de licenciado en Ciencias Políticas, ¿qué otra actividad tenemos? Soy secretario adjunto del Sindicato de Control de Admisión y Permanencia. Repetimos de vuelta. Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia. Es un sindicato que tiene personalidad gremial, jurídica y que está dentro de lo que es la Confederación General del Trabajo y registrado en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Somos el único sindicato que regula la actividad de los que, mal llamado patovica, que son realmente controladores de admisión y permanencia. El patovica es la figura ilegal del control de admisión y permanencia. ¿Por qué digo ilegal? Porque hoy el que ejerce esta actividad necesita capacitación, preparación. Bien. Romina, te escucho. Sí, en primer lugar queremos consultarle al licenciado, ¿a quiénes incluye este nuevo gremio? ¿Quiénes serían los afiliados? Los afiliados son todo aquello que están en la figura de controlador, de admisión y permanencia, que vendrán a ser los patovicas, que son los que, mal dicho, en la provincia se dice. Ellos son los que se afilian al sindicato. Igualmente también está la rama vigilancia, que es la rama de la seguridad privada, pero que acá en la provincia está regulado también por otro sindicato. Nosotros lo que estamos focalizando hoy es en la rama de controladores. Esto quiero que quede claro porque muchas veces se confunde. El controlador es el que hace la actividad dentro del local a la persona. Él se prepara para cuidar a la persona. Mientras que el policía hace actividad de seguridad reactiva, o sea, cuando ya está el conflicto. Nosotros hacemos seguridad preventiva, antes que se genere el conflicto. Perfecto. Vanessa, te estoy escuchando. Germán, muy buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué alcance tiene y no tiene nada que ver con las agencias de seguridad acá en la provincia? La agencia de seguridad hace un trabajo parecido al que hace la policía. Nosotros tenemos la posibilidad por el sindicato de brindarle el servicio también a ellos, pero nuestra prioridad hoy en la provincia son los controladores. ¿Eso quiere decir? Que trabajamos solamente hoy, en la provincia estamos trabajando con todos los que estaban en la actividad de los patovicas, en el mal término, ¿no? Hoy lo queremos jerarquizar, queremos darle las capacitaciones que establece la ley de controlador, es la primera capacitación. La segunda capacitación es un control de admisión y permanencia especializado y esto terminaría en una tecnicatura. En la Universidad de La Plata ya está en la universidad esta carrera. Creemos que para generar empleo de calidad necesitamos capacitarlos también, que es lo que establece la ley justamente, que se capacite. Esto terminaría con una credencial que le da el empresario la seguridad también de que tiene una persona preparada en esa actividad. No es, en este sentido, excluyente, sino incluyente. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad al controlador que se capacite y que genere también una cartera más de empleo. Nosotros como sindicato lo que queremos es que nuestro afiliado pueda tener más empleo, que esté en blanco, que tenga obra social, que tenga un seguro de riesgo de trabajo y un seguro de desempleo. Hoy nada de eso en la provincia se está respetando. Y también queremos decirle a la clase empresaria que no es una ley que va en contra de ellos, sino que es una ley que favorece. ¿Por qué? Porque le brinda al empresario un servicio más de calidad en lo que es el cuidado de las personas o de sus clientes, digamos. Porque la ley también establece el derecho de admisión y permanencia de forma legible. Hay muchos casos, Germán, en la provincia, que esto nosotros lo coordinamos con el INADI, de discriminación.
arbitraria por parte muchas veces de, del boliche o del mismo controlador, porque está muchas veces en este sentido victimizado, porque está entre lo que le dice el empresario y lo que quiere el cliente. Bueno, con este con esta ley se acaba ese conflicto. Cada uno, cuando concurra a un lugar de masiva concurrencia, está el derecho de admisión y permanencia elegible. Y no solo eso, también el que lo cuida aparece con fotos, con detalle de antecedente y si cumple con las capacitaciones. Pero la pregunta sería, antes de ir a otra pregunta más, vos sabés que el Patovica tiene hoy mala prensa a veces. Al margen que vos digas de toda la formación, todas las cuestiones, no han actuado hasta aquí. Sí, ¿por qué? Son famosos, pero más por los episodios que por... Por el cuidado de seguridad. Por el cuidado de seguridad. Sí. Bien, a ver otra pregunta. Sí, Germán, también la pregunta que se hacen quizás muchos de los que están escuchando, ¿a dónde deben dirigirse si quieren afiliarse? Bueno, les dejo mi contacto como referente del sindicato. Yo soy Franco Baigorria Vega, mi teléfono es 3813-594048. Le repito, 3813-594048. Otra pregunta, Romina. Sí, también preguntarle, licenciado, si hay conflicto con la policía por los servicios adicionales que suelen brindar los policías precisamente. Nosotros venimos teniendo reuniones con el Ministerio de Seguridad para trabajar en forma conjunta, porque entendemos que una política de seguridad para la provincia y para el ciudadano. La experiencia ha demostrado en otras provincias que ha habido ciertos conflictos. ¿En qué evento? En los eventos de las canchas de fútbol. Porque el cupo hoy de representación para nosotros es de 30% y 70% para ellos. Ellos harían cargo de toda la seguridad del estadio y nosotros nos haríamos cargo de toda la seguridad de las personas que están en los estadios. Esto ya es una política de varios años en Europa con la figura de los stewards, que es una figura también de control de admisión y permanencia. ¿Cómo sería? Explícame en la práctica, ¿cómo sería? Nosotros, ¿vamos a la cancha de San Martín? Bueno, ¿o a la cancha de Atlético? Juega San Martín, la requisa la hace el policía. Una vez que el hincha de San Martín o de Atlético está dentro de la cancha, la seguridad corre por nosotros. Nosotros estamos adentro del estadio con un trabajo de inteligencia, como un hincha más en este caso, pero... De civil, lo que se llama. De civil. ¿Cuál es la idea nuestra? Que si vos estás seguro no te des cuenta que nosotros te estamos cuidando. ¿Por qué? Porque vos disfrutas un espectáculo. Queremos recuperar esa idea de que se iba a la cancha con la familia y queremos también un poco acabar con la violencia dentro del estadio. Que sé que es difícil, si soy realista, soy consciente de que son años que está enquistado de alguna u otra manera este sistema que manejan las barras bravas. Nosotros tenemos la gente capacitada para justamente estos eventos, que son las figuras de los stewards, que es una figura de novedosa en la seguridad para nuestro país. Seríamos vanguardistas en esto, en la provincia. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos especialmente para evitar esto, para evitar las barras bravas, para evitar el consumo adentro de los estadios de fútbol. Sé que suena un poco utópico hoy, ¿no? Pero creo que es necesario que alguien se haga cargo de esto. Y el policía que se encarga por su instrucción, porque la instrucción del poder de policía es reactiva, ellos no previenen los conflictos, sino que actúan cuando ya el conflicto está. Nosotros trabajamos en coordinación con ellos. Si hay conflictos que nos superan, actúan ellos. Pero la idea es desarticular con una política de seguridad preventiva. ¿Y los jugadores dentro de la cancha, quién los protege? Nosotros también. Nosotros también los protegemos. Otra pregunta. Sí, Germán, bueno, en esta oportunidad le vamos a preguntar, ¿cuánto gana un Patovica acá en la provincia? Y acá, la verdad es muy discrecional eso, y no están bien pagados. Algunos, el máximo que puede llegar en una noche son 550 pesos. Nosotros los que peleamos por nuestro convenio colectivo de trabajo, el salario mínimo de 15 mil pesos mensual, y que se pague por noche 700 pesos. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante la seguridad y que una persona no solo se exponga por esto, sino que cuide a la persona que está adentro.
Y si yo pago mal, difícilmente el trabajador del controlador puede dar un buen servicio. Pero me está diciendo 500 pesos por noche. Por noche. Por ejemplo, un boliche. Es un buen pagado, ¿no? Hasta 300 pesos pagan algunos. 300 pesos por noche. Pero, por ejemplo, horas. Un boliche sí. que trabaja 4 fines de semana, paga 2.000 pesos al mes, gana el Patovilla. O este así, controlador. Así como vos lo escuchás, Germán. ¿Y vos querés llevar de 2.000? A 15.000. A 15.000. Claro. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo lo han hecho ya otras provincias? Lo rige una empresa de seguridad que no solo el empleador se desentiende, sino que el empleador contrata un servicio de excelencia. Yo como empleador, como dueño de un boliche, contrato al controlador. Le pago a la empresa el evento. En este caso serían 700 pesos la noche. La empresa es la que se encarga con el control de generar otro evento, porque no solo regula la actividad nocturna, sino regula bares, teatro y eventos que haga la provincia masiva concurrencia, por ejemplo, el Atahualpa, las carpas que se hacen generalmente en el verano, como Ranchillo, los carnavales. O sea, el trabajador va a tener empleo constante. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Germán, a vos por la invitación. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos.